en esta primera edición de la Trienal de Tijuana. El primer premio fue otorgado al artista visual de Buenos Aires, Argentina, Belén Basombrío, con su obra En Blanco, Pintura en el Campo Expandido. Esta pieza está compuesta de retazos de tela y encajes cosidos e intervenidos y forma parte de una serie que viene realizando desde el 2018 que lleva por título Del silencio a la denuncia. El tema en el que se enmarca esta obra de gran formato es cuerpo, identidad y memoria. Y para ello, Basombrío investiga y recaba informaciones sobre violencias de género alrededor del mundo, y en particular, México y Tijuana. Cada retazo bordado en la gran tela de Gaza representa a una mujer en situación de tráfico u objeto de deseo. Es curioso cómo cada fragmento textil tiene ojos, pero no boca, y asemejan a seres espectrales que deambulan sin rumbo fijo o simplemente se desvanecen. La composición se podría dividir en dos partes. A la izquierda, es notoria la abundancia de formas que se sobreponen unas con otras. Tonos suaves, cálidos, incluso opacos, comienzan a desvanecerse a partir del centro a manera de desplazamiento hacia el lado derecho. Cabe destacar las costuras que unen los diferentes fragmentos, así como los espacios en blanco dentro del gran textil que nos enfrenta a un lamentable silencio. Si les interesa conocer más sobre esta primera edición de la Trienal de Tijuana, les invitamos a visitarnos aquí en el Centro Cultural Tijuana y a visitar los diferentes espacios donde se encuentra esta exposición. Muchas gracias. Gobierno de México.